Saludamos a los vecinos que nos siguen por Mira TV, a los señores regidores y señoras regidoras, a los funcionarios presentes. Vamos a dar inicio a nuestra sesión ordinaria de la fecha. Y le voy a pedir a nuestra secretaria general de consejo que se sirva pasar la lista. Hoy es 13 de marzo del año 2014. Adelante, por favor. Señor Carlos Alarco Probaño. Presente. Señorita Rocío Andrade Boteri. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Presente. Señora Franca Rey Camino. Presente. Señorita Carmen Chauca Valdés. Presente. Señor Israel Orlando Acuña Wong Coquis. Presente. Señor Luis Alfonso Molinar Les. Presente. Señor Luis Alberto Silva Nano. Presente. Señora María Pilar Bonilla Sánchez de Lozada. Presente. Ay, perdón, señor alcalde. Muy bien, con el quórum reglamentario damos por instalada la sesión y vamos a la aprobación de las actas que se tienen en posesión de los regidores y regidoras. Tenemos un acta de sesión ordinaria de fecha 24 de febrero del año 2014 que vamos a votar. Aquellos miembros que estén a favor, si no se expresaron en señal de conformidad, ha sido aprobada por unanimidad y hay un acta de fecha 11 de marzo de 2014 que es el acta de la sesión extraordinaria. Regidora Pilar Bonilla, tiene el uso de la palabra. Señor alcalde, regidores, funcionarios, vecinos. Lo que quería decir es que en el acta figura como que en el caso del señor Silva Nano, el del señor Molina, el del regidor Molina y de mi persona, llegamos tarde a la sesión de consejo. Efectivamente, llegamos con 3 minutos de atraso y como verán, hoy día está comenzando la sesión de consejo a las 8:15. Ese día no hubo consejillo y nos damos 3 minutos. No creo que en un acta debería ir decir que llegamos tarde cuando es tan pequeña la diferencia entre que había comenzado el consejo. Nunca, cuando ha venido cualquier regidor de cualquiera de nosotros, se ha puesto eso. Por eso es que me llama la atención que esta vez se ponga en el acta esto. Sé que ya habían nombrado a las personas, pero jamás había pasado esto. Ah, no, incluso yo he llegado a veces cuando ya nos habían nombrado, pero hemos estado en todo el consejo. Por eso me parecía raro que pongan estas palabras. Gracias, señor alcalde. Sí, lo que pasa, regidora, como usted bien sabe, nosotros tenemos un concejillo, no fueron ustedes al concejillo ese día, se discutió el tema rápidamente, no había la presencia y llegamos acá algunos minutos después de la hora, se tomó la lista y después de haberse tomado la lista apareció usted, el regidor Silva Nano y el regidor Molina. Técnicamente, las personas que llegan después de la lectura, de la toma de lista, podrían ser no consideradas en la sesión. Eso es lo que corresponde técnicamente. Sin embargo, ese día ustedes participaron y fueron parte de la sesión y sus votos son absolutamente válidos porque así se ha convalidado por el Consejo. Lo que se dejó constancia es que ustedes estaban llegando después de la toma de la lista. Eso es lo que ha habido, ¿no? Pero es un hecho objetivo y es un hecho real. No hay ninguna discusión, creo, sobre eso. ¿O usted quiere plantear alguna discusión sobre ese punto? No, señor alcalde, no quiero hacer ninguna discusión sobre el tema. Solo decía que cuando ha pasado esto, jamás habían puesto eso, por eso me llama la atención. Ha pasado esto no una, sino varias veces con diferentes regidores y nunca habían puesto, por eso me llamó la atención. Gracias. Muy bien, que sea entonces una sana costumbre, que quede constancia cuando alguien llega después de la toma de la lista. Eso para un tema de control y de orden en el Consejo. Muchísimas gracias. Dicho esto, vamos a proceder a votar el acta de fecha 11 de marzo del año 2014. Aquellos miembros del Consejo que encuentren que deba ser aprobada, si no se expresaron en señal de conformidad. Ha sido aprobada por unanimidad. Muchísimas gracias. Vamos entonces al siguiente punto, señorita secretaria general. Estación despacho. Señor alcalde, la Secretaría General va a dar 2 lecturas de 2 cartas que han sido recibidas. La primera de ellas es una carta suscrita por la vecina Alina Villalobos Herrera. Señor alcalde de la Municipalidad de Miraflores, yo, Irene Villalobos Herrera, identificada con DNI 06498625,
Le dirijo esta carta para saludarlo y felicitarlo por la calidad de personal que tiene al momento de acudir a las oficinas a solicitar algún trámite de interés del vecino y por lo que deseo que a través suyo hacerle llegar mis felicitaciones por el trato excelente que han tenido con mi persona y decirle que sigan así, que es una buena imagen la que brindan. Gracias y le expreso mis felicitaciones. La otra de ellas es una carta suscrita por numerosos vecinos. Señor alcalde, de nuestra mayor consideración, reciba nuestros cordiales saludos y manifestarle nuestro agradecimiento por el reciente remodelación del Parque Augusto Beleguía, que está permitiendo a nuestras familias y visitantes tener un área verde de esparcimiento y disfrute. Dicha remodelación, incluida la instalación de nuevos postes de iluminación ornamentales, bancas, sembrado de flores y plantones, está embelleciendo nuestro querido distrito. Estamos seguros de seguir contando con su valioso apoyo para continuar con un mantenimiento adecuado de las instalaciones existentes, como también mucho agradeceremos considerar la programación e instalación de un sistema de riego tecnificado que asegure la conservación y continuo embellecimiento del parque. Los vecinos abajo firmantes le reiteramos nuestro agradecimiento por la mencionada obra y le manifestamos nuestro decidido apoyo para que continúe desarrollando su programa de obras y mejoramiento de nuestro distrito. Atentamente, el señor Ciro Zúñigo García, la señora Emma Manrique, Alex Laverde y otros vecinos firmantes. Es todo, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. Entonces pasaremos, si no hay más en despacho, pasaremos a la sección informes. Le damos el uso de la palabra al señor Molina. Buenos días a todos. Señor alcalde, usted cita a las sesiones de consejo principalmente casi todas a las 8 de la mañana. Pero usted no cumple, ni los regidores cumplen con estar acá a las 8 de la mañana. Yo siempre estoy antes de las 8 de la mañana y usted justifica su tardanza con los concejíos, cuando los concejíos son reuniones informales y no son oficiales. Si usted quiere ser concejíos, haga como hacía el alcalde Fernando Andrade un día anterior, tiene toda la tarde, o si no, a las 7 de la mañana, de 7 a 8, y usted tiene que estar acá puntualmente a las 8 de la mañana. Y no lo digo yo. Usted, señor alcalde, Jorge Muñoz, se debe acordar que siempre criticaba usted la puntualidad en la gestión anterior y siempre reclamaba, según consta en actas, de que todo el mundo tenía que venir a la hora de la citación. Pero ¿qué pasa? Que usted con el abuso de autoridad aplica a unos una sanción y a otros otra situación. En este caso, señor alcalde, usted ha sacado, y es lo que dice la regidora Pilar Bonías, que nos ha puesto ustedes por 3 minutos que hemos venido tarde, tardanza, tardanza y tardanza, lo ha publicado. Pero cuando uno de sus regidores llega tarde, que muchas veces llega tarde, no sale tardanza, tardanza y tardanza. Usted hoy día ha venido a las 8:15 y no ha cumplido con la citación. O sea, sea justo, mande a su secretaria poner hoy día a todos tardanza, así como las anteriores. Sea justo, señor alcalde. Eso es todo. Gracias por su sugerencia. ¿Alguien más quisiera hacer algún informe? Regidora. Gracias y buenos días con todos. Para invitarlos una vez más a nuestro nuevo ciclo de charlas miraflorinas para este año. Empezamos el jueves 20 en este salón de actos a las 7 de la noche y vamos a presentar al señor Javier Echecopar con una charla titulada 400 años de guitarra entre lo barroco y lo andino. El señor Echecopar es un exime guitarrista clásico y vamos a tener la oportunidad de que, estando en el Perú, nos visite aquí en Miraflores porque él constantemente está afuera representando al país. Así es que la invitación es para el jueves 20, 7 de la noche, salón de actos con 400 años de guitarra entre lo barroco y lo andino. Gracias. Muchas gracias, regidora. Aproveche usted para invitar también a la presentación del libro que hay hoy, que usted ha sido la promotora. Bueno, efectivamente, hoy día a las 7 de la noche en el Salón de Actos, en este mismo lugar, se presentará el libro El Bello Miraflores. Es un libro que lo ha escrito el doctor Alfonso Montaña Vidal. Él tiene esta obra desde hace muchísimo tiempo y hemos logrado en esta gestión, a través de auspicios,
publicar su libro. Tenemos un formato muy bonito, el contenido es muy, muy cálido, muy diferente a lo que normalmente podríamos esperar de un libro contando la historia de Miraflores. Así que los invitamos a estar presentes esta noche también, 7 de la noche, para estar con el doctor Montaña en ese momento tan especial. Vamos a tener a una persona que va a presentar el libro y también van a decir unas palabras cada uno de los auspiciadores. Entonces, esperemos que nos acompañen. Gracias. Bien, ¿algún otro informe en mesa? Sí, ahí entiendo un informe de naturaleza tributaria. Sí, es el informe de la Gerencia de Administración Tributaria sobre los resultados de gestión en dicha materia al 31 de enero y 28 de febrero a cargo del Gerente de Administración Tributaria encargado. Adelante, por favor, señor Daniel Cherón. Buenos días, señor alcalde. Buenos días, señores regidores, funcionarios, vecinos que nos siguen por Mira TV. La Gerencia de Administración Tributaria presentará los resultados de recaudación durante y a febrero del año 2014. En el primer gráfico, tenemos la recaudación obtenida durante el mes de febrero, que alcanzó a 38.030.000 soles, lo que representa un incremento de 12% ascendente a 4.029.000 soles con respecto al año 2013. Si comparamos además el promedio obtenido de los años 2007 a 2013, que alcanzó a 28.687.000 soles, según un incremento obtenido durante el año 2014 de 9.342.000, que representa un 33% de incremento. En materia tributaria, durante el mes de febrero, se obtuvo 33.835.000 soles, lo que representa un incremento de 12%, ascendente a 3.5 millones de soles, y si lo comparamos respecto al promedio obtenido entre los años 2007 y 2013, que ascendió a 25.195.000 soles, este incremento representa 34%, ascendente a 8.639.000 soles. Siguiente. Si vemos la recaudación acumulada durante el mes de enero y febrero total, se obtuvo una recaudación de 52.967.000 soles, lo que representa un incremento de 6% respecto al año 2013, ascendente a 2.783.000 soles, y un incremento de 19% respecto a 2012, un monto ascendente de 8.332.000 soles. Si lo comparamos promedios del 2007-2010 contra el promedio 2011-2014, se ve un incremento de 16.298.000 soles, lo que representa un incremento total de 52%. Siguiente. Respecto a recaudación tributaria acumulada a febrero, tenemos una recaudación histórica alcanzada de 44.839.000 soles, lo que representa un incremento total de 7%, un monto ascendente de 3.037.000 soles respecto al 2013. Si comparamos nuevamente los promedios obtenidos durante el 2007-2010, que se alcanzó 25 millones y medio, comparados con el promedio de recaudación 2011-2014, que alcanzó 39.400.000 soles, se ve un incremento de 13.902.000 soles, lo que representa un incremento de 54% en total. Si hacemos la comparación respecto a los ingresos por conceptos, vemos que los ingresos tributarios han obtenido un incremento de 7%, de 3 millones de soles, 37.000 soles, y en temas de no tributarios, un incremento de 1.177.000 soles. Lo que sí se ha mostrado hasta la fecha es una reducción en el tema de transferencias, conformada por el tema del Cabala y transferencia por tragamonedas y casinos, una disminución de 1.427.000 soles. Esto, al final, como dato adicional, tenemos el incremento de contribuyentes vecinos puntuales de Miraflorinos, que se ha obtenido a febrero del año 2014, un incremento de 5% en cantidad de 922 nuevos contribuyentes de BPM, y si comparamos al año 2012, tenemos un incremento de 14% con un incremento de 2.462 nuevos contribuyentes. Quería agradecer a todo el equipo de la Gerencia de Administración Tributaria por el trabajo realizado en febrero, al apoyo de la alta dirección, a la Gerencia de Administración y Finanzas por el apoyo de los cajeros, al personal de sistemas por el logro obtenido y a los vecinos por su confianza en la gestión demostrada por los pagos realizados durante el mes de febrero. Eso es todo, señor alcalde. Bien, muchísimas gracias. Yo quiero reiterar lo que acaba usted, señor Cherón, de decir. Esto es algo que tenemos que agradecer
a nuestros vecinos miraflorinos, porque gracias a ellos es que nosotros tenemos una recaudación cada vez mayor, va creciendo, y esto nos permite hacer las obras que estamos haciendo por los vecinos aquí en el distrito de Miraflores. Muchísimas gracias a ellos, muchísimas gracias a los funcionarios involucrados en esta recaudación y en este gran trabajo de la administración tributaria. Bien, vamos a continuar. Sí, tenemos dentro de la sección informes, el ingeniero Carlos Alarco quiere hacer uso de la palabra. Adelante, señor teniente alcalde. No, más que un informe, es simplemente permitirme, como presidente de la Comisión de Economía, como regidor y como vecino, felicitar al equipo que ha realizado este trabajo. Me consta personalmente el despliegue que ha sido realizado entre los meses de enero y febrero, colocando más puestos para recaudar lo que los vecinos han venido masivamente a colaborar, evitar que los vecinos se pasen minutos haciendo cola, y han sido atendidos todos de manera diligente, y esto pues se refleja finalmente en un incremento en los ingresos de la municipalidad, lo cual obviamente va a redundar en un beneficio para todos los vecinos en obras y trabajos para la ciudad. Felicitaciones y muchas gracias. Bien, muchas gracias. ¿Algún otro tema tenemos, señorita secretaria general? No, doctor, en esta estación no. Orden del día. Muy bien, pasamos entonces a lo que es orden del día. Proyecto de ordenanza que establece beneficios tributarios a favor de los vecinos de la avenida Ricardo Palma en el distrito de Miraflores. El debate. Muy bien, sí, señor Silvanano, tiene usted el uso de la palabra. Buenos días con todos los presentes y con los vecinos que nos miran y escuchan por Mira TV. Este es un tema que fue ampliamente debatido en la Comisión de Regidores de Economía y Asuntos Jurídicos. Viene al Consejo con la aprobación. Esto es para que los vecinos sepan que este tema ha sido tratado en las comisiones respectivas. Gracias. Bien, muchas gracias. Con esta atingencia vamos a proceder a la votación. Aquellos miembros del Consejo que se encuentren a favor de aprobar este proyecto, sírvanse a expresarlo en señal de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de Consejo que aprueba la suscripción del convenio de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad de Miraflores y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos UNOPS para la contratación de la obra, así como del servicio de supervisión de la construcción de la Casa del Adulto Mayor en la urbanización Santa Cruz, Miraflores. Bien, al debate. Señor Molina, tiene el uso de la palabra. Gracias. Sin perjuicio, estoy viendo que aquí, perdónenme la interrupción, estoy viendo que en sala está también el señor Pedro Ruiz, a quien le vamos a pedir después que pueda hacer una sucinta explicación sobre este tema. Si ustedes quieren, preferirían entonces, por favor, señor Ruiz. Buenos días, señor alcalde. Buenos días, señores regidores. Buenos días, señores funcionarios y vecinos que nos miran por Mira TV. Bueno, se ha sustentado la necesidad de la suscripción de un convenio con la UNOX, que es la Oficina de Servicios de Proyectos de las Naciones Unidas, para poder efectuar la licitación pública de la construcción de la casa del adulto mayor de la zona de Santa Cruz. Una de las razones por las cuales se presenta este convenio es la necesidad de contar con un proveedor o un contratista que reúna ciertos requisitos y estándares altos para que pueda ejecutar la obra, debido a que la legislación nacional contempla ciertos parámetros que son, a nuestro entender, bastante abiertos y fomenta, bueno,
En todo caso, la libre participación de empresas de rango de medio hacia abajo, y lo que se quiere es contratar una empresa de estándar alto a fin de que pueda ejecutar esta obra, por cuanto hay contratistas, y sobre todo en lo que son obras en el sector público, que no cubren las expectativas y lo que se requiere para una obra de esta envergadura, que es para nosotros muy importante. Se sabe que hay contratistas, que se contrata por la normativa nacional, que muchas veces incumplen con los contratos debido a que no tienen la suficiente solvencia económica que se requiere para proyectos grandes. Entonces, se ha decidido, en todo caso se propone, que a través de UNOX y con sus normas especiales pueda contratarse una empresa que tenga estándares altos, un respaldo financiero alto, experiencia en obras de este tipo, que es son bastante complejas. Es por eso que se requiere un contrato bastante ventajoso para la municipalidad, en el sentido de que el contratista que se seleccione sea una empresa de bastante respaldo económico y suficientemente técnica como para cubrir las expectativas de la municipalidad. UNOX como ya se dijo, la entidad internacional que tiene las Naciones Unidas, a través de la cual se brinda asistencia técnica a gobiernos en temas de licitaciones públicas, en temas de ejecución de proyectos. Tiene bastante experiencia, ha suscrito convenios tiene un convenio vigente con el OCE, tiene coordinaciones con la Contraloría en materia de transparencia. Hay ciertas ventajas que, en cuanto a experiencia en materia de licitación, nos da la UNOX, que ya se dijo, en tema de transparencia, eficiencia, en tema de control, ¿no?, con las coordinaciones que hace con la UNOX. Es la única entidad internacional en estos momentos que tiene un ISO 9001 referido a la gestión de calidad de sus procesos. Fomenta el desarrollo de capacidades a nivel de las entidades, y sus procedimientos son procedimientos que guardan concordancia con la legislación nacional, se cumple con los principios en contratación pública, y tiene un reconocimiento internacional en cuanto a lo que son licitaciones, desarrollo de proyectos, apoyo y asistencia técnica a las entidades de gobierno de todos los niveles, ¿no?, nacional, regional y local. Bien, muchas gracias. Vamos a darle el uso de la palabra entonces ahora a los señores regidores. Gracias, señor Pedro Ruiz, por su intervención. Señor Molina, usted había pedido el uso de la palabra, y después en segundo orden va a ir el señor Silvana. Perdón, yo antes de tomar la palabra que me corresponde, quisiera preguntarle por su intermedio una pregunta puntual al expositor. Quiero que me precise exactamente qué diferencias, o sea, qué ventajas hay hacerlo a través de la municipalidad, la licitación, y a través de hacerlo a través de estos convenios internacionales. Ese es todo, señor alcalde. Yo le puedo dar una respuesta porque conozco bien el tema, como la conoce usted, el que ha usado este sistema en la gestión anterior, además promovido por usted en la gestión anterior. Se utilizó el sistema de contratar a la OEI y después a la OIM. O sea, usted conoce perfectamente las ventajas, las virtudes. Y ahora estamos nosotros yendo donde una empresa que es más sólida, como es UNOPS,
de las Naciones Unidas. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja fundamental es que hay una mejor capacidad de escudriñar a las empresas que participan en este tipo de actividades. Y en esta revisión o visión de la calidad de las empresas, se puede escoger mejor a las empresas. Y si bien es cierto que lo que en principio puede tomar más tiempo, porque cronológicamente hablando tiene un proceso un poco más largo, un OPS, termina acortando los plazos porque se escoge de mejor forma y de mejor manera a los contratistas. Y se ha visto que por lo general a este tipo de contratos llegan empresas que tienen una capacidad mediana o más alta que lo mediano, mientras que en los procesos de selección comunes y corrientes se presentan empresas de todo tipo, y esas empresas de todo tipo pues generan algunos riesgos en su contratación, como se ha visto y como se conoce. Y la otra ventaja es que comparativamente con las otras entidades, esta entidad que se pretende contratar cobra menos dinero que lo que cobra OEI o lo que cobra OIM. Entonces, hay ventajas por donde se le puede ver. Creo que con eso estaríamos dando respuesta a su inquietud, señor Molina. Ahora sí, abrimos la ronda de intervenciones. Señor Silvana, no tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor alcalde. Dos preguntas concretas. La uno es, si esta empresa se limita solamente a la selección de la compañía constructora, o durante el proceso de construcción actúa como fiscalizadora y controladora. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, quisiera saber si en la municipalidad me confirmen, por el hecho que tomamos esta decisión de contratar esta empresa, debo entender que no existe el personal ad hoc debidamente calificado para llevar a cabo esta selección. Gracias. Bien, hasta donde yo conozco, este es un tema que tiene que ver con el proceso de selección. Ese es lo que se estaría contratando, ¿no? Y siempre hay personal capacitado para varias cosas, pero se ha explicado cuál es la diferencia y cuál es la opción por la cual se está tomando este tipo de decisión esta mañana. ¿Alguna otra pregunta? Regidora Pilar Bonilla. Sí, señor alcalde. Yo creo que efectivamente esta contratación es positiva. Y creo que es positiva porque podemos ver claramente que en las contrataciones que ha hecho la municipalidad directamente han sido terriblemente negativas para el distrito de Miraflores. El caso es la avenida Larco. La avenida Larco no solo ha demorado más de lo que debía, sino actualmente se le salen los ladrillos, tenemos una infinidad de problemas, se supone porque no ha sido una empresa totalmente controlada y garantizada, como nos dicen en este momento, de acuerdo a lo que ha hablado el funcionario, que va a hacer cuando se realice por intermedio o sea, contraten directamente la empresa a la que estamos con la que estamos haciendo el convenio. Yo creo que debería hacerse no solo el convenio para hacer la licitación o la contratación, sino también para el control, y sobre todo porque se trata de algo que todos queremos. Todos estamos ávidos de que se realice esta obra, que es la Casa del Adulto Mayor de Miraflores, que ya se ha comprobado hace varios años en el gobierno anterior, y por lo tanto queremos que se haga lo más pronto posible y de la mejor manera para nuestros adultos mayores. Por ello, señor alcalde, yo estoy totalmente de acuerdo en esto. Si es que es así y si va a ser para mejorarla y no vamos a tener los retrasos que tenemos con las contrataciones directas, espero que todo esto sea positivo y espero votar a favor por ello. Gracias, señor alcalde. Sí, vamos a darle en primera intervención al señor Molina y después a la señora Patricia del Río Lavide para respetar el orden, y después seguimos con el señor teniente alcalde. Adelante, por favor. Quiero recordar que durante la gestión anterior el regidor Jorge Muñoz, que era de oposición, nunca estuvo de acuerdo con la celebración de convenios con estas instituciones internacionales, para que se encargara, como ya lo ha dicho, de la licitación de las obras. Su voto siempre era un voto en contra, salvando su responsabilidad con el artículo 11, así lo señalaba y consta en actas,
el artículo 11 salvando su responsabilidad de las consecuencias que traía esta aprobación del acuerdo. Ahora, el alcalde Muñoz, en su gestión, está de acuerdo porque siempre, como lo hemos escuchado, supo que era bueno para la ciudad. Entre las cosas importantes, ahorra tiempo y escoge empresas, tres o cuatro empresas, para que concursen la licitación y una de ellas salga ganadora. O sea, las vallas las tiene altas. He escuchado al alcalde que reconoce las ventajas de la firma de estos convenios, que como en anterior gestión se hizo con la OIM y otras, y no como en el pasado, que el señor Muñoz trabaja la administración simplemente por oponerse sin ningún fundamento y de esa forma perjudicaba a los vecinos y a la ciudad. Por eso lo felicito, señor alcalde, a pesar de que usted ha sido consecuente con su voto. En este caso, yo especialmente voto a favor porque siempre he votado y he visto la importancia de la firma de estos convenios con instituciones internacionales. Eso es todo, señor alcalde. Bien, antes de darle el uso de la palabra a la regidora Patricia del Río de Olavide, tengo que hacer algunas aclaraciones. No sé si porque está perdiendo la memoria el regidor Molina o por alguna otra motivación, pero tendría que decirle que lo que él ha dicho es absolutamente falso. Yo me opuse a la firma de un convenio con la OEI en su gestión, en la gestión que usted manejaba administrativamente siendo regidor. Sin embargo, no me opuse a lo que es OIM. Y eso está en las actas, las pueden revisar, por favor. No diga cosas que no son reales. ¿Por qué nos opusimos, inclusive con la regidora Patricia del Río de Olavide, a la firma de un convenio con OEI? Porque era una entidad sumamente cuestionada con la selección que había hecho de obras en Lima Metropolitana, lo que también se conocía en otros distritos, y lo que se pretendía hacer aquí en Miraflores. Además, que había una cláusula que usted defendió férreamente en ese contrato, donde se le adelantaba dinero a la OEI, y ese dinero solamente podía ser recuperado siempre y cuando alguien de la municipalidad lo reclamase. Decía de esa forma, palabras más, palabras menos. Entonces era una cláusula muy peligrosa. Nosotros lo que decíamos era que una vez liquidada la obra, se sugería que la OEI devolviese automáticamente el dinero y que no esté sujeto a que alguien pida la devolución, porque esto podría quedarse en las arcas de la OEI y ser dinero que no se reclamaba y ser dinero que se perdía o que se utilizaba de mala manera. Esa fue la razón que nos motivó a oponernos a los temas relacionados con la OEI. No hay una motivación en contra de la ciudad, ni mucho menos. Y la mejor prueba es que cuando se cambió a otro proveedor de estos servicios, como es la OIM, terminamos la regidora Patricia del Río, de Olavide y yo, aprobando conjuntamente con ustedes este tipo de modalidades. Como eso consta en actas, usted puede revisarlas porque creo que ha perdido la memoria, entonces verá usted que esa ha sido la forma como se ha actuado. Y esa es la forma como se actúa en coherencia también ahora. No hay peor desmemoriado que aquel que quiere entorpecer las obras de una gestión o entorpecer las obras de una ciudad. Tiene el uso de la palabra señora Patricia del Río de Olavide. Gracias, señor alcalde. Buenos días con todos. Corroborando lo dicho por el alcalde, el doctor Jorge Muñoz, efectivamente, y tengo acá la copia de los acuerdos de consejo para entregárselos al doctor Molina si los quisiera ver. El acuerdo de consejo 076 del 10 de diciembre del 2009, efectivamente se aprueba por mayoría la contratación de la OEI, que además quiero hacer recordar que cuestionábamos porque la Organización de Estados Americanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la OEI, decíamos, el alcalde y yo, que en ese momento era
regidores los dos, que no tenía nada que ver con obras, porque era un organismo experto en educación, la ciencia y la cultura. En ese momento, en el acuerdo de consejo, se aprobó por mayoría, ahí sí nos opusimos, porque además la OEI venía cuestionada por temas de queremos con la gobierno municipal de Lima, y se contrató, o a ellos le dieron obras por 13 millones de soles. Esto fue en diciembre del 2009. Pienso yo que ante nuestro cuestionamiento, por ser la OEI, esta empresa contratada, el 26 de enero, con el acuerdo de consejo 008, 26 de enero del 2010, aprobamos por unanimidad, y consta acá en el documento, el convenio con la OIM, que es la Organización Internacional para Migraciones. Cosa que también cuestionábamos, porque también era un organismo que decíamos que no tenía nada que ver con las construcciones, pero a pedido, como ya nos habíamos opuesto a la OEI porque era un tema muy cuestionado, sí aprobamos por unanimidad, como repito, el 26 de enero del 2010, el convenio con la Organización Internacional para Migraciones, la OIM. Luego, por unanimidad también, en el acuerdo de consejo del 22 de abril, aprobamos las obras que iba a hacer la OIM, que era la primera obra, mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura del malecón costanero, distrito de Miraflores. Y además, se incluía en este acuerdo de consejo la cantidad de obras, la relación de procesos que la OIM iba a convenir con la municipalidad por un monto de 22.939.000. Entonces, sí me preocupa que el regidor Molina hable cosas que no se ajustan a la verdad. Nosotros sí aprobamos el tema de obras con la OIM. Efectivamente, cuestionamos la OEI y ahí sí no aprobamos. Pero por unanimidad se aprobó los trabajos con la OIM. Aquí están los documentos que se los puedo entregar para refrescarle la memoria. Muchas gracias. Muy bien, tiene el uso de la palabra el regidor Luis Silvanano. Sí, señor alcalde, por su intermedio, quiero manifestar mi preocupación, al igual que la señora de Lozada, en el sentido de la importancia del control de la construcción de la Casa de Adulto Mayor de Santa Cruz. Y lo repito, que es básicamente dada la serie de fallas que se han encontrado en los trabajos de obra civil realizados en la Avenida Larco. En una ocasión conversé con el ingeniero Moreno y le manifesté que yo había encontrado un número X de fallas. Y él me dijo, no se preocupe, voy a encontrar mucho más. Pero pasa el tiempo y las fallas persisten en la Avenida Larco. Entonces, no quisiera que eso sucediera en la Casa Adulto Mayor de Santa Cruz, que se haga un verdadero control del desarrollo de las obras para que sea todo un éxito para todos los vecinos de Santa Cruz. Gracias. Bien, le vamos a dar el uso de la palabra al señor teniente alcalde. Pero yo quisiera pedirle, regidor Silvanano, al igual que a la regidora Pilar Bonilla de Lozá, que al igual que todos nosotros que estamos justamente defendiendo a que las obras sean obras bien hechas para los vecinos, que si usted tiene una relación, pues nos las haga llegar para poderle exigir al contratista la correcta culminación o la aplicación de sanciones. Siempre en toda obra, hay cosas que corregir y eso es un principio que todos conocemos. Yo coincido con usted que hay cosas que ajustar, sin duda que las hay. Hay cosas que el contratista no ha terminado y tampoco se le ha pagado. Pero para eso lo que necesitamos es que se haga una lista muy clara de las cosas que se han evidenciado para podérselas trasladar. Creo que es poco responsable decir hay innumerables fallas, hay un sinnúmero de temas no terminados y no detallar cuáles son. Usted como regidor, yo le pediría que sea tan gentil de podernos dar esa información. No quiero generar un diálogo, solamente es una sugerencia. Sí, le doy el uso de la palabra, pero por favor, es una sugerencia para que usted pueda ayudar para que usted pueda ayudar a que la gestión sea cada vez mejor, ¿no? Que en la conversación con el ingeniero Moreno, él me contesta que tenía como un centenar de observaciones. O sea, de que creo que él es la persona indicada
para alcanzarle a usted la relación de observaciones del arco. Gracias. Ahí está usted otra vez dejando de cumplir lo que son sus funciones, pero bueno, ya quedará en su conciencia. Había pedido el uso de la palabra al señor teniente alcalde. Adelante, por favor. Gracias, señor alcalde. Bueno, primero aclarar que mi voto va a ser a favor. Quisiera simplemente resaltar algunas de las razones por las cuales emito este voto. En primer lugar, en algún momento se preguntó cuáles eran las ventajas de utilizar este tipo de convenios. Esto está en el documento, en el informe que se nos ha hecho llegar, número 116-2014, la sugerencia de logística. En el capítulo 3 se hace un listado de todas las ventajas que ofrece la UNOPS. Por ejemplo, la especialización en licitaciones, experiencia. La UNOPS tiene más de 2.000 millones de dólares de obras ejecutadas desde el año 92 en el Perú. Una red de 50 países en todo el mundo donde ha hecho este tipo de operaciones, plazos más cortos, integridad, eficiencia, transparencia, en fin, una serie de ventajas, convenios con el SEACE, con un control externo, una fiscalización interna y una política de ética que viene de las Naciones Unidas. Por ese lado, no creo que tengamos absolutamente nada que cuestionar, sino todo lo contrario, estamos frente a una entidad que ofrece todas las garantías. ¿Y por qué es importante que acudamos a una entidad que nos ofrezca todas las garantías? Porque queremos al mejor contratista, queremos que esta obra no tenga ningún problema en términos de calidad, no queremos que tenga ningún problema con términos de plazo y tampoco con problemas de costo. Para ello tenemos que seleccionar a las mejores empresas. Obviamente ponernos en manos del PNUD para este concurso, o la UNOPS, nos garantiza que el contratista que va a hacer el trabajo lo va a hacer bien, va a ser bien seleccionado. El costo que esto representa, está establecido, es un costo razonable si vemos la cantidad de personas que se necesitan para evaluar, para elaborar las bases de licitación, para invitar a los postores, para evaluar las propuestas de los postores. Eso es una práctica que se realiza también en el sector privado y analizando más o menos los costos, me parece que es razonable. Solamente tengo una observación que quisiera emitirla acá, un temor, digámoslo así, es el tiempo que esto va a tomar. En la propuesta que hace la entidad hablan de 3 etapas, cada una de estas oscila entre 15 y 30 días. Sería muy importante que cuando se contrate con la entidad de alguna manera se ejerza una coordinación fina para que estos tiempos sean reducidos al máximo, porque de lo contrario podría ser que el proceso desde que se arranca hasta que tenemos ya la recomendación de los contratistas, previa evaluación, etcétera, podrían pasar hasta 90 días. De tal manera que alerto, digamos, de ese pequeño detalle, que ya que ellos proponen entre 15 y 30 días para cada uno de los procesos, coordinar con ellos de tal manera que esto sea el mínimo y no sea el máximo plazo y podamos así ganar el tiempo. Eso es todo, señor alcalde. Sí, serán las coordinaciones, no hay ningún problema en ese sentido. Y finalmente, siempre por evaluación de términos o de plazos, estos procedimientos resultan siendo más cortos que los plazos o los procedimientos que se someten al SEACE. La experiencia nos lleva a una clara sensación de que vamos a estar frente a una institución mucho más sólida y además que en el proceso en sí mismo va a tener plazos más cortos. Bien, habían otras manos levantadas en segunda intervención, señor. Sí, señor alcalde, Luis Molina. Me da la impresión que usted está en campaña de reelección, porque miente, 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 que algo queda. Usted acaba de decir, y acaba de mentir, que yo me ocupaba de la gestión anterior de la parte administrativa. Usted tenía todo el derecho de fiscalizar y declarar mi vacancia si tenía bien, ¿no? Yo en ningún momento he cumplido una función administrativa en la gestión anterior. Mi función fue solo como regidor,
participando en comisiones y participando en las sesiones de consejo. Entonces, por favor, aclare esa situación, porque yo jamás he visto la parte administrativa de la municipalidad. Por otro lado, usted cuestionó la OEI, pero nunca fiscalizó. O sea, cuestionó simplemente la firma, pero nunca investigó lo que usted negativamente está mencionando. Los adelantos y todo, no, yo nunca he visto. Nunca vi en ninguna sesión que usted fiscalizara como acá sí se fiscaliza su gestión, ¿no? Entonces, no sé, ahora me dice que cambia, que apoya a uno, apoya a otro, apoyó a la OIM, no sé por qué ahora no lo han hecho con la OIM, pero sí con la OIM ha hecho usted, sigue haciendo el contrato con los semáforos, ¿no? Porque eso fue aprobado ya por acuerdo de consejo. Entonces, yo quiero que en sus comentarios, aparte que para debatir, usted tiene que bajar al llano y darle sitio al teniente alcalde, ¿no? Quiero que hable bien, que precise bien, señor alcalde, por favor, porque no confunda a los vecinos, no confunda a los regidores que estamos acá y que el testigo de todo lo que estoy hablando es el regidor Luis Silva Anano, que no me dejará mentir. Eso es todo, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias por haberlo nombrado testigo al señor Silva Anano, que tampoco nos dejará mentir y que corroborará que usted era el único regidor que tenía una oficina propia y secretaria propia. Y si tenía oficina propia y secretaria propia, y ahí se despachaban muchas de las cosas en la gestión anterior, era porque usted manejaba los temas administrativos de la municipalidad como una persona sin cargo, sin un título, pero que las manejaba. Y está también la regidora Patricia del Río de Olavide, que era regidora en esa época, que sabía que todo tenía que pasar por su oficina, y eso era un tema común y corriente. Lo podemos preguntar a los funcionarios. Hay documentos también que así lo demuestran. En su momento, si usted quiere, se los puedo mostrar para que refresque la memoria, que parece que la tiene un poquito gastada últimamente. Y con relación al tema que estamos nosotros debatiendo, que es un tema muy simple, muy sencillo, no hay incoherencias. Lo que se ha dicho es que ni la regidora Patricia del Río de Olavide ni quien habla apoyamos un contrato con la OEI. Sí apoyamos un contrato con la OIM porque mejoraron las condiciones, porque había un poco más de conciencia de parte de la Administración Interior. ¿Y por qué? Usted ha preguntado, ¿por qué no se contrata entonces a la OIM? Simple y llanamente porque UNOPS es mejor. Porque UNOPS es mejor, conceptualmente hablando, es una empresa, una entidad, mejor dicho, más sólida, y que además va a cobrar menos, porcentualmente menos de lo que cobraba la OIM. Entonces, por donde se le mire, es mucho mejor contratar con UNOPS que contratar con las otras entidades que usted de alguna manera ha patrocinado. Entonces, yo lo que diría es que hay que decir las cosas como son, para que los vecinos que nos siguen y para que los funcionarios que están acá presentes y para que los regidores que no estuvieron en la gestión anterior sepan las cosas como fueron. Los regidores de la gestión anterior saben exactamente cómo han sido las cosas en la gestión anterior. Vamos a darle en uso de la palabra a la señora Pilar Bonilla en segunda intervención. Señor alcalde, en la cláusula cuarta, donde dice objetivos del convenio, dice que la municipalidad y UNOS convengan de otro modo por escrito, la municipalidad de Miraflores será responsable de cualquiera otro gasto necesario para la ejecución del proyecto y lo sufragará con fondos distintos a los especificados en la presente cláusula. Lo que quisiera saber es si se ha previsto hasta cuánto más se le va a pagar si se ha previsto también con qué fondos. Gracias, señor. Podríamos trasladar esa inquietud a, tenemos al señor gerente municipal o al señor gerente de logística que pueden dar respuesta a esto, de ser el caso. Buenos días. Bueno, el costo de la casa del adulto mayor va a ser de 9.954.119 nuevos soles, y sobre la base de eso es que la UNOPS ha manifestado que va a
requerir que la municipalidad le pueda pagar $112,887. No más que eso, ¿no? Lo que representa el 3.18% del proyecto presentado a la UNOPS en consulta. Sí, por favor. Adelante, regidora. Mi pregunta era referente a los objetivos del convenio, donde dice cualquier modificación de la duración de este convenio, que se supone que es de 4 meses, de la duración de este convenio, de su alcance y de su objetivo, requiere consultas entre las partes. En caso de que se requiera que uno realice actividades adicionales, la recuperación de los costos será objeto de una enmienda al presente convenio, salvo que la municipalidad y UNOPS convengan de otro modo por escrito. La municipalidad de Miraflores será responsable de cualquier otro gasto necesario para la ejecución del proyecto y de los y lo sufragará con fondos distintos a los especificados en la presente cláusula. A lo que me refería es, si es que se refieren a lo que se les va a pagar a la UNOPS, y si es que fuera más, ¿hasta cuánto sería? Esa era mi pregunta, gracias. Yo me parece razonable y además inteligente la pregunta que usted hace. Nosotros tenemos un marco, que es el marco del contrato, donde se ha establecido con toda claridad lo que acaba de referir el señor gerente municipal. Eso es lo que se va a pagar, eso es lo que se va a gastar. Siempre en las situaciones jurídicas o en los contratos se plantean ciertas hipótesis de hecho eventuales. Ante una eventualidad, lo que se está diciendo, si es que hubiese una mayor necesidad de plazo por alguna razón no prevista al día de hoy, esa mayor necesidad de plazo, obra o servicio de parte de lo que es un UNOPS, podría generar un mayor costo en el servicio. Si eso es así, se va a pagar con un fondo distinto al que está destinado para cubrir este contrato, que es plata de la municipalidad, sin duda. Pero también, para tranquilidad tanto de los vecinos como de los regidores, que son vecinos a la vez, cualquier modificatoria que hubiese, si la hubiese, tiene que pasar por el Consejo. Eso es una garantía. Y es algo que yo me comprometo a hacer para que haya total transparencia de ser el caso. ¿Nosotros qué vamos a pretender? Que se use el marco que se está contratando y que no nos salgamos del marco. Sí, bueno, el tema es muy interesante que se plantee acá también, porque justamente estamos acá para debatir. Efectivamente, hay un modelo de contrato, acuerdos que se están planteando, pero hay contingencias que muchas veces ocurren, y por eso yo creo que la UNOPS nos da la garantía de que es una entidad que tiene la solvencia técnica, administrativa, la experiencia, para que estas contingencias, que siempre hay una probabilidad que ocurran en cualquier proceso, propio o con terceros, hay una probabilidad que ocurra alguna contingencia. Acá lo que estamos haciendo, yo creo que es utilizando una entidad que nos reduce esa probabilidad de contingencias al mínimo. ¿Qué contingencias podrían ser si no utilizáramos esta entidad, sino una entidad que no tiene la experiencia? Podría haber, por ejemplo, un concurso que se declara desierto porque las bases no están bien elaboradas y nadie se presenta. Y por lo tanto, se tiene que replantear todo de nuevo, y ya no van a ser 3 o 4 meses, sino necesitan 15 días más para volver a hacer, reprocesar todo. A eso se refiere esa cláusula, que de alguna manera deja entendido que si hay una contingencia, bueno, se tendrán que revisar nuevamente los costos y tendremos que... Pero como digo, es un tema de probabilidad. Trabajando con una entidad tan seria como esta, la verdad que la probabilidad de que algo ocurra es mínima. Es mínima y es mucho menor a la que ocurriría con cualquier otro tipo de proceso con una entidad sin experiencia, ¿no? Eso es todo, señor alcalde. Perdón, señor alcalde, quisiera pedir la palabra, porque usted me ha aludido a mí. Señor Molina, así como usted en las gestiones anteriores pedía a usted... Yo le pido la palabra para contestarle la mentira, Molina, que usted está diciendo, señor alcalde. Señor Molina, por favor, guarde el respeto y la compostura del caso
que tiene este consejo y la solemnidad del consejo. Pero usted tiene que darme la oportunidad, porque usted está mintiendo, está diciendo cosas que yo he tenido una oficina acá, jamás he tenido, y esa es la cosa al regidor Silva Arano, jamás he tenido. La única oficina que hemos tenido es la sala de regidores con la secretaria, y simplemente he sido presidente de varias compañías, de varias comisiones, y que he trabajado para las comisiones, para los vecinos, para el distrito y para la ciudad. Usted está mintiendo, señor alcalde. Señor Molina, le voy a pedir que guarde la compostura del caso, si no le vamos a tener que aplicar algún correctivo. No hay que perder los papeles. El que quiere... No pierdo los papeles, señor alcalde. Lo que pasa es que usted siempre habla al final y no me da la oportunidad. Perdón, si usted alude a mí, Molina, y difama, señor, olvídese. Señor Molina, por favor, le pediría que guarde la compostura del caso y que además se conduzca de acuerdo con el reglamento. No hay que perder los papeles nunca. ¿Usted quiere gobernar una ciudad porque es candidato de un partido? Gobiérnese usted mismo primero. Es lo primero que tiene que hacer. Nadie quiere una persona que se exalta, una persona que grita. No soy candidato, señor alcalde. Usted sí es candidato. Una persona que hace alusiones a cosas que no son reales ni ciertas. Entonces, por favor, yo le pediría que usted se comporte de acuerdo con el reglamento. Un reglamento que usted conoce o debe conocer, porque ya tiene tres gestiones seguidas. Entonces, usted debería conocer el reglamento y ser coherente con el mismo. Creo que los vecinos miraflorinos merecen respeto, y eso es lo que se busca. Y no gritos, y no frases altisonantes, ni nada de esas cosas que muchas veces se han utilizado en la política tradicional y los vecinos no las quieren. Por favor, comportámonos como nos corresponde. Si hay algún regidor que no ha hecho uso de la palabra y que quiere usar su espacio de acuerdo al reglamento, la ofrezco en este momento. Si no hay, vamos a proceder a votar. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar este proyecto, sírvanse a expresarlo en señal de conformidad. Se ha aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo de Consejo que aprueba la suscripción del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad de Miraflores y la Asociación Estamos Mejorando. Al debate. Señor Molina, tiene el uso de la palabra en primera intervención. Señor alcalde, yo lo que quisiera saber y conocer, si hay una revista de la Municipalidad en la cual salen todas la publicidad de las obras que están haciendo esta gestión, si hay Mira TV que hace programas diferentes y lo hace muy bien, ¿qué sentido tiene este convenio? Este convenio, no sé si me la podrían explicar. Yo, por causa de fuerza mayor, no he ido a la comisión, pero como este es el debate democrático y da opción a preguntar, yo quisiera saber qué finalidad tiene, si tiene esto una finalidad política, ¿no? No lo entiendo. No sé si me lo podrían explicar, porque el regidor Silva Arano se abstuvo. No, entonces, si alguien me puede explicar cuál es el objetivo de este convenio. Ofrezco el uso de la palabra, si alguien quiere, regidora Franca Rey. Sí, es cierto, señor alcalde. Tenemos varios medios para comunicarnos con los vecinos. Sin embargo, este convenio que vamos a suscribir con esta compañía, resulta que esta compañía tiene un canal y a través de medios digitales podríamos hacer llegar todas aquellas cosas que nosotros hacemos en todos los ámbitos de la municipalidad. Me explico un poco mejor. Es un aliado estratégico que a través de su página web y de las redes sociales nos permite comunicar aquello que nosotros hacemos. Esta asociación Estamos Mejorando, a través de este convenio con la municipalidad, no genera ningún gasto, pone a disposición de nosotros esta oportunidad de, a través de las redes sociales, dar a conocer lo que nosotros hacemos. Eso es lo que entiendo y eso es lo que se nos explicó en la comisión. Sí, y hay un dictamen que viene con mayoría, con la abstención del regidor Silva Arano. Señor teniente alcalde, usted estuvo también presente en aquella reunión. Sí, efectivamente, dado que la municipalidad tiene como política tener una difusión masiva utilizando medios digitales, esto es una herramienta más para difundir información positiva, que es lo que también la gente
pide, ¿no? No solamente ver a través de los medios noticias desagradables o malas, sino ver noticias de algo positivo. Y esto es un poco el objetivo. Les recomiendo a los regidores que deseen profundizar un poco. Hay una página web donde se puede ver lo que esta entidad difunde, se llama imagina.pe, y entrando a esa página se puede apreciar con bastante detalle qué es lo que ellos hacen, cómo lo difunden, qué tipo de noticias pasan, y pueden ver las ventajas que esto puede significar para la municipalidad y para la ciudad. Gracias. Regidora Pilar Bonilla, tiene el uso de la palabra. Según lo que parece, porque tampoco estaba enterada de esto, porque no, yo no pertenezco a la comisión legal, que es por la única que ha pasado, esta entidad no tiene fines de lucro, pero lo que yo veo en el convenio es que sí nos va a costar a nosotros, y nos va a costar porque dice para promover esto la municipalidad es responsable de muchas cosas que tendría que hacer para que ellos puedan lograr este fin, ¿no? O sea, darle, promover la conjunción de esfuerzos para lograr las acciones y programas empleados con, empleando como escenario diversos espacios públicos ubicados en el distrito de Miraflores, propiamente acordado por las partes. Entonces, cada vez que nosotros damos un espacio o hacemos cualquier intervención, inmediatamente trae un costo, porque hay que mover personal, equipos y cosas. ¿O no es así? Como no he recibido la explicación, quisiera que alguien me explique sobre esta situación, señor alcalde. Yo le puedo explicar, regidora, si me permite. Todo en la vida genera un costo. El hecho mismo de que usted esté sentada ahí genera un costo. Hay luces prendidas, energía que se está consumiendo, servicios que se están pagando, cafés que se están tomando, todo genera un costo. Pero ese tipo de costos son los que se denominan los costos indirectos. Aquí tenemos nosotros un convenio, y desde la perspectiva jurídica, cuando se habla de convenio, existe la ausencia de tráfico patrimonial o de contraprestaciones patrimoniales. Eso se ha dicho expresamente en la cláusula quinta del proyecto de convenio, que vamos a repasarla con usted porque, como usted bien ha mencionado, no es parte de la comisión jurídica. ¿Qué dice la cláusula quinta? De la ausencia de contenido patrimonial. Las partes dejan expresa constancia que la celebración del presente convenio no genera obligaciones patrimoniales y o dinerarias a favor de ninguna de estas. Y yo quisiera rescatar algo que mencionó el señor teniente alcalde, que este es un convenio para la promoción de noticias o de conceptos positivos. Por ejemplo, uno de los compromisos de la asociación con la que se estaría contratando en la cláusula 4.1 dice lo siguiente. Ese es el compromiso de la asociación. Promover a través de su comunidad digital imagina.pe programas y proyectos desarrollados por la municipalidad que estén orientados a contribuir a un cambio positivo en la sociedad peruana. Eso es algo que se busca con todo esto para que, como decía el señor teniente alcalde, se transmitan noticias positivas, valores, principios, cosa que no se está viendo últimamente muchas veces a través de los medios tradicionales de comunicación. Creo que con esto se aclaran las dudas y si no hay más intervenciones, podríamos proceder. El señor Israel Acuña Wonkokis tiene el uso de la palabra. Muy buenos días a los presentes y a los vecinos que nos ven por MiraTV. Bueno, yo tengo entendido que esta organización que hace videos son de temas sociales. Es más, han hecho hace poco videos de Bola Roja, que trabajan con personas que sufren de enfermedades, ¿no? Bueno, ellos destacan a las personas que hacen estas labores, que pueden ser miraflorinos en este caso, pero son personas que dedican su tiempo para la ayuda a la comunidad. A mí me parece muy buena idea lo que se está trabajando y mi voto es a favor. Muy bien, muchas gracias. Señora Bonilla, en segunda intervención, por favor, adelante. Y después le damos el uso de la palabra. Señor alcalde, es que a lo que yo me refería son a los compromisos de la municipalidad. Indudablemente que acá no clasifican ni dicen la cantidad de costos y gastos, pero están comprometiéndose a otorgar las facilidades administrativas que permitan viabilizar la autorización de espacios para desarrollar grabaciones y otras acciones que sirvan como insumos para la producción de las
los documentales elaborados por la asociación. Diseñar y organizar, y eso es responsabilidad de la municipalidad, de manera conjunta con la asociación, cuando fuera necesario, las presentaciones, conferencias, talleres, entre otras actividades relacionadas con el objeto del presente convenio. Y luego, lógico, dice lo que usted dice en la cláusula quinta, que no será oneroso ni tendrá gastos. Eso es imposible. Imposible si es que nos tenemos que comprometer a estas responsabilidades en los compromisos de la municipalidad. Entonces, no, pero no hay directamente. ¿Cuánto es? Es oneroso, pero no se sabe cuánto se va a gastar, porque se dice, esas son, bueno, los gastos de la luz, esos son gastos, estos son gastos previstos, nuestros gastos son previstos, el que estamos sentados acá nos cuesta, pero está previsto por el Consejo. Esto no está previsto, ni se sabe cuánto se va a gastar y hasta cuánto se va a ir, teniendo en cuenta, señor alcalde, y hay veces usted dice que nosotros hablamos como políticos, es mi obligación hablar también como política, no solo como vecina, porque soy política toda mi vida y porque lo siento así. Estamos en un año electoral donde tenemos que tener clarísimas las cosas sobre todo esto cuando es difusión y no sabemos exactamente de lo que se trata. Gracias, señora. Muy bien, para tratar de aclarar una vez más el tema, por ejemplo, cuando se habla de autorizaciones administrativas, pongamos un ejemplo. Imaginemos que esta asociación quiere hacer unas tomas en el Parque del Amor, que es un parque muy concurrido, o quiere hacer unas tomas en el malecón, un día que se va a hacer alguna actividad positiva, una caminata o una carrera, algo que promueva el uso de los espacios públicos o los espacios saludables, las cosas positivas, como dice la cláusula 4.1, el compromiso que está teniendo la municipalidad es a darles la autorización administrativa, eso es lo que se dice ahí. Entonces, eso no es que tenga un tema de un costo o una cuestión que vaya a significar una transferencia de patrimonio o un pago. No lo hay. La cláusula quinta es muy clara. Yo le pediría que lo vea así. Usted tiene todo el derecho de votar como considere pertinente. Eso es algo que siempre está en las conciencias de las personas. Y después podrá fiscalizar este convenio más adelante en su ejecución. Señor Silvanano, usted también había levantado la mano, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor alcalde. Voy a ser muy breve. Comparto ampliamente lo expresado por la señora Pilar Bonilla de Lozada. Su preocupación es mía. Gracias. Muy bien, ha hecho suya la preocupación de la regidora Bonilla. Esto ya es una costumbre, veo en sus votaciones o en sus decisiones. Vamos a proceder a votar si es que no hay alguna otra manifestación de voluntad. Si no la hay, procedemos a votar. Aquellos miembros del Consejo que se encuentren a favor de aprobar este convenio, sírvanse a expresarlo en señal de conformidad. Ha sido aprobado por mayoría. ¿Y con qué tipo de votación por parte? Abstención, señor alcalde, porque no estoy clara en esto. Muy bien. ¿Usted, señor Silvanano? Para ser consecuente con mi opinión en la comisión, mi voto también es de abstención. Hace suya la abstención de la señora Bonilla también, señor Molina, también, muy bien. Adelante entonces con esas tres abstenciones, ha sido esto aprobado por mayoría. Bien, siguiente punto, por favor, señorita secretaria general. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la licencia solicitada por el alcalde de Miraflores, Jorge Vicente Martín Muñoz Wells, comprendida entre el 4 al 7 de abril de presente año, inclusive por motivos personales y a cuenta de su periodo vacacional correspondiente. Al debate. Si no hay debate, procedemos a votar. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de concederme esta licencia, si van a expresar un señal de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Siguiente punto. Creo que ya no hay más puntos. Es todo, señor alcalde. No habiendo más puntos que tratar, pido al consejo que se exonere la aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados esta mañana. Por favor, si van a expresarlo en señal de conformidad, si están de acuerdo. Aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Se levanta la sesión.